Ok, Helen, ¿puedes escucharme? Lea, ¿me escuchas? Sí, yes, sí. Yes. Ok, no sé por qué. No sé por qué siempre es un... A veces me tiene muchas dificultades esta plataforma últimamente. De hace como tres, cuatro meses ha dado este mismo problema. Bien, uh, thank you. You have uh, practiced. Practicado. Mañana vamos a, a ver este tema de, de, de las conversations. Ok, así que I'm going to check the attendance list, eh, reviso la lista de asistencia, me dicen hi, hello, present, si escuchan su nombre. Um, lo otro sería que Francisco, ahora le toca la, la sesión de, de los 10 de los minutos, ¿right? Ok. Ok, te quedas después de la clase, ¿verdad? Recordarles que... Eh, bueno, agradecer, ¿verdad? A los que terminaron lo de la unidad uno, ¿verdad? Solo Denis y Federico que no se conectaron ahora, pues, al parecer eh, no han continuado, ¿verdad? Con, con la unidad uno y es necesario, ¿verdad? El resto los veo el día de mañana, pero voy a pasar a la asistencia rápido, ¿ok? Abigail, hi. Uh -huh. Thank you. Adela. Hi. Hi. Eh, Flor. Present. Good, Francisco. Present. Gladys and Eris. Present. Good, Helen Yvonne. Present. Ogla. Hi. Uh, Hi, Jimmy. Present. Okay, Ivania. Hi, Hi, and Catherine. Present. Good, Leah. Okay, Luis, David, Present. thank you, Mario, Here. okay, Marvin, Present. okay, Miguel, and Present. Jocelyn, okay, so, Bye. okay, thank you very much, so see you tomorrow, so me quedo con Francisco, okay, okay, bye-bye, good night, good night, good night, good night, good night, everybody. yo tengo una consulta. Dime. Eh, cuando termino las, las tareas ahí en la plataforma, me dice de que no, que no voy a poder obtener un certificado. ¿Será que no hice bien mi inscripción o no sé? O así Dejo. es la plataforma. No. Ya le voy a mandar el mensaje. Si gusta, eh, le mando el, el mensajito que me sale. Y sí, yo... lo que vamos a hacer es que eh, voy a consultar si, si hubo alguna, algún cambio o una irregularidad con tu proceso de inscripción. Okay. Porque si sí, hay dos tipos de estudiantes, los que son... Eh, participantes normales, digamos comunes que, que están aquí como todos y están los oyentes, los que son oyentes no tienen certificado, pero a mí no me no se me ha detallado que tú eres oyente, ¿ok? Sí. Ya, pero sí. voy a consultar mañana, pero mándame tú el mensaje. Yo le voy es? a mandar el mensaje. Okay, okay. excelente. Thank you. Marvin, yes questions hey, or comments. Disculpe, eh, ¿con quien me había emparejado en la conversación? Uh, que no pude conectarme no hay problema no hay problema, no, no me sale aquí no, no, no me sale aquí pero bueno, pero oh, okay. bueno, mañana tú tranquilo, verdad, mañana ah, okay. continuamos con la actividad ok, okay. okay. Bueno, sí, okay. See you. okay eh, Francisco podemos hacer, esto pasa súper rápido, pero podemos hacer okay. dos, dos eh, bueno, tenemos dos opciones o repasamos al, algo de la clase Algún tema de la clase, puede ser vocabulario, conversaciones, estructura gramatical, o te hago una entrevista corta, básica. Tú decides. Una entrevista corta. Ok. A ver, a ver no hay problema. Adelante, adelante. <laughs> Déjame ver, solo que la busco por acá, esta interview. Ok. Tú contesta este, eh, todo lo, lo, lo que puedas en, en, ¿verdad? en inglés. Si tú consideras que hay una pregunta que, que es, es muy difícil y todo eso, tú puedes decir next, ¿verdad? Next quiere decir siguiente, ¿verdad? Como siguiente pregunta. Yeah. Ok. So here we go. Hello, good evening. Good evening. How are you? Excellent. Nice. What's your name? My name is Perfect. How River. old are you? Uh, my old, older year is 35. Okay, nice. And what's your last name? My last name is Acuna Rivera. Okay, how do you spell your last name? Next okay, no lo okay, how do you spell it de? How do you spell? Okay uh, spell it. Uh, Yes you... last name Yes, your last name. Uh, A C -U -M A Okay, what time is it? Mm. What time is it? No. okay. What's your phone number? what's what? your phone number my num my phone number is 60 0 20 okay very nice and now let's see what's your occupation okay. my occupation is municipal Agent. Ok, very nice. Um, describe two members of your family. Dos miembros de tu familia. Description. Description de ellos. Description. Um, my son. Ok. Is se, se, se me olvidaron las. No, tranquilo. Trata de usar palabras. Nice. Ok, next. Um, What's your favorite movie? My favorite movie is my Master. Okay. And what's your favorite color? My favorite color is black. Okay. And what do you do in your free time? Free time tiempo libre. Yes. What do you do in your free time? Um, play soccer. Okay, very nice. Now tell me about yourself. Cuéntame sobre ti, lo que quieras. Puede ser información personal, gustos, lo que sea. Tell me about yourself. Oh, yes, uh, maintained. Okay. Uh, maintain computer, laptop, Okay. Um, Paul Nice. Okay, very good. So now vamos a ver acá um, con la el feedback, la retroalimentación. Comenzaste bien, Francisco. Todo normal porque ya hemos practicado también esas preguntas. Algunas ya las sabías desde antes. Cómo contestarlas. Otras pues te hemos dado o te he dado un poquito de, de, de opciones, ¿verdad? Solo que yes. en tu edad, how old are you? Tú me dijiste All eh, years 35 y es I am 35 I am. years old, verdad? I am 35 years old, sí, sí. verdad? Lo otro eh, con el tema de spell, how do you spell your last name, verdad? Creo que eh, spell, como que no captaste esa palabra porque tú ya no, sabes no. cómo deletrear, pero viste que sí, sí, es sí. fácil, solo es captar eh, la palabra exacto. Ajá. A veces, como que no mucho le, me. Como le dijera yo, como que me, me, me tengo un poquito de problema de recepción. Sí. A la, de, de, de escuchar ya uh -huh. así en, en el idioma. ¿no? Sí, ya te voy a explicar en, en qué consiste eso. Uh -huh. Muy bien. De ahí lo otro fue: describe to members of your family. Describir dos miembros de la familia. A veces uno quiere buscar palabras. Exactas, exactas, ¿verdad? Para referirte a algo. Pero acá en el inglés hay que irnos por el lado fácil. ¿Cuál es el lado fácil? Las palabras que se te ven a la mente. Por ejemplo, my son is happy, my son is a good person, my son is okay. Entonces puedes utilizar palabras que se te vienen, o oh, my, my son likes soccer. ¿verdad? Cositas así. Entonces, a veces queremos decirlo bien todo. Bien, el, exacto. Exacto, y el quererlo decir bien, es, en ese momento nuestro cerebro está buscando las Yo palabras y pasa el tiempo, y después no, mejor ya no, mejor la siguiente, es por eso, ya. Entonces, en el inglés se trata de utilizar palabras básicas, que no, que no te importe, que no te dé pena utilizar casi las mismas palabras, que no te importa, lo que importa es estar pronunciando palabras ya porque vaya, imagínate ya vimos lo de los las adjetivos verdad La intelligent adjetivo vaya, vaya imagínate intelligent es fácil pero en ese momento no lo tenías porque vos querías describirlo de otra manera entonces Correcto. tenés que utilizar el banco de datos las palabras que tenés ya por ejemplo my wife is que is beautiful my wife is pretty lo que sea no importa si es cierto o es mentira, Francisco. Lo importante es utilizar esas palabras. Okay. ¿Ya me captás? Ajá. Sí, sí, sí. Ok. De ahí lo demás estuvo bien. Me dijiste lo, lo que era tu cuestión, es tus gustos y todo eso. Entonces, quizás un par de tips, Francisco. Es importante cuando te dan una pregunta enfocarte en alguna palabra que, que la entendas. Porque no siempre vamos a entender todas las palabras ni todas las frases, pero sí si sí, sí podemos identificar palabras clave, eso nos va a ayudar, ¿ok? Entonces okay. todo el material que te doy o más bien la información que le doy, lo que está en las clases, léelas todos los días, léelas, te vas a tardar dos minutos en hacerlo, tres minutos, algunos apuntes, eso te va a ayudar a darte seguridad, entonces. La clave, Francisco, es la práctica. Porque lo que en todo el mundo dice, yo le entiendo a veces y lo leo, lo escribo, pero no lo hablo. Lo que pasa es que queremos cambiar las palabras de español a inglés y no funciona así. El cerebro funciona uh -huh. cuando tienes varias palabras. Ah, el cerebro entonces solo empieza a, a, a tomar esas palabras y las empezas a decir. Ya. Yeah. Entonces, okay. hay que, cuando te dicen pensar en inglés, se refiere a usar esas palabras y, y usar las palabras que tenés rápidamente. No te vas a empezar a buscar cómo se dice que él es hiperactivo, que él es eh, ya, así palabras complicadas, sino que palabras fáciles que se te vengan a la mente. ¿okay? Entonces, pero eso es todo mediante la práctica. ¿Oíste, Francisco? Revisás el documento que yo les envié. ¿Oíste? Creo que les va a servir bastante. Hay unas aplicaciones bien interesantes, las últimas que están ahí, las pueden descargar. Sí, son gratis. Ya. ya lo estoy observando, incluso uno que, que ofrecer este. Ya lo había mencionado, el. Word. Ok. Word uh -huh. yes. we'll reference. Ya lo, yes. estuve, ya lo estuve más. Sí, Ver mira, que Francisco, que la clave eso. la clave, Francisco es que tú practiques, aunque sea un par de minutos todos los días, y antes de la clase, antes antes de conectarte, conectate unos cinco, tres minutos antes, dale una revisada a lo que vimos anteriormente, y ya vas a estar, porque durante el día, tú estás enfocando en tu trabajo, dificultades, proyectos, cosas por hacer, no andas pensando en inglés, pero, en un receso que tengas, o antes de la clase, dale una revisada, para que vos ya aterrices, y ya, Démosle continuidad. ¿Oíste? Creo que te vas a ayudar y me alegra que hoy ya estás participando más y te das cuenta, ya te estás aventando. Así es, intentarlo. Sí, pero incluso hay, como usted dice, hay palabras que siempre dan problemas. Sí, pero por eso hay que anotarlas y esas son las que hay que practicar. Ok. Sí, aquí llevo mi pequeño. Excelente, Francisco. Créeme. Créeme que después de la siguiente semana ya vas a tener más confianza, más seguridad. Ya vas a ver, poco a poco. ¿Oíste? Pero, la práctica. Ok, Francisco, se nos terminó el tiempo, ¿okay? Nos vemos mañana, ¿okay? My friend. Okay. Good night. Espérate. Good night. Bye bye.